Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. El mundo de la música se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El bajista y vocalista de la banda de rock británica dejó de vivir a los 62 años. Aún se desconoce la causa. Según informó su publicista, la partida fue repentina e inesperada. Partió de este mundo Tony Lewis, bajista y vocalista de la banda de rock británica The Outfield. Es con gran aflicción y pesar anunciar que Tony Lewis dejó este mundo inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes, se lee en el comunicado en el que se confirma lo del artista. Según informa el portal Infobae, The Outfield nació en la década de los 80 cuando Tony Lewis y el guitarrista John Spinks, quienes tenían su propia agrupación llamada Sirius B, añadieron al grupo al baterista Alan Hackman. Su debut lo hicieron en 1985 con el disco Playdead, álbum que consagra una de las canciones insignia del grupo, Your Love, un sencillo, que junto al de Love, se convirtió en un himno para los fans. Así lo informa Revista Semana, al afirmar que fue en ese mismo año que el disco alcanzó varios discos platino por las altas ventas y su posicionamiento en el top 10 de las listas de popularidad en Estados Unidos. La agrupación lanzó dos álbumes más en los años 80, Bangin' y Voices of Babylon. Sin embargo, la banda perdió popularidad y Hackman decidió retirarse en 1991. Así, Lewis y Spinks se consolidaron como dúo y en 1992 dieron a conocer Closer to Me, su último éxito. En 2009 los integrantes de The Outfield se reunieron y lanzaron Reply, el último álbum que se conoce con el sello de la agrupación británica. 3 años después, Spinks dejó de vivir a causa de un cáncer de hígado y Lewis cayó en depresión y se alejó de la música por 3 años. En 2017, Lewis lanzó Out of the Darkness, su único trabajo como solista y su último trabajo discográfico. Según el portal TMZ, citado por Revista Semana e Infobae, Lewis estaba trabajando en un EP que iba a ser lanzado en el 2021. Lewis nació en Londres el 21 de diciembre de 1957. Estaba casado y tenía 2 hijas y 3 nietos. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula.